con José Rocha, el Fulham y la presidencia de Juan Antonio Castro, se ha cosechado el título importante hoy aquí en esta final de la competición de la Liga Cabildo Insular de La Palma, Samuel. Hola, buenas noches. Pues sí, la verdad que en la categoría juvenil no pudo ser, la verdad, pero para estar orgullosos, porque creo que se están recogiendo los frutos de un gran trabajo, como tú bien has dicho, entre otras cosas gracias al gran trabajo de José Rocha Alfura, que son ya no sabemos ni los años de mucho trabajo, mucha constancia, mucho sacrificio y sacando muchísima cantera, y creo que es para estar orgullosos. La pena que fue que en juveniles pues no se lograra el triunfo, pero bueno, se intentó hasta el final. La verdad que fue una lucha súper bonita, súper entretenida. No pudo ser, los chicos la verdad que lo dieron todo y nada, orgullosos de ello y a seguir trabajando. Samuel, llegas ahí, te ubicas dentro de, y vienes pisando ya en la Concejalía de Deportes, trabajando por el deporte en el municipio, que te conocemos anteriormente en la etapa cuando llevabas mucho el deporte y sobre todo eres una persona que amas el deporte. Tu llegada a Tijarafe poco a poco, pero pisando fuerte con los pronósticos de potencial del deporte, sobre todo la lucha canaria, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, desde el ayuntamiento nuestra intención es trabajar pues en la medida de nuestras posibilidades, porque sabemos que somos un municipio humilde, un municipio pequeño, pero que apostamos al máximo por el deporte en general y, como no iba a ser menos, por nuestra lucha canaria, que creo que podemos sentirnos orgullosos, no solo a nivel de La Palma, sino a nivel regional, de ser uno de los equipos que mejor está trabajando con la cantera, y eso tenemos que apoyarlo y buscar la manera de donde sea para que esto no decaiga. Samuel, me ha quedado sorprendido la afición que ha venido de Tijarafe aquí al Camilo León. Ya me lo decía anteriormente Antonio Barreto, sobre 400, 500 personas ubicadas aquí para presenciar la final de cadete y juvenil. Impresionante, impresionante. Desde aquí les mando un mensaje, un agradecimiento enorme, porque creo que hubo un momento que parecía que la final de senior estaba al Tijarafe también, y eso quiere decir que nuestra lucha canaria en el municipio está viva. Yo creo que más viva que nunca. Es una pena que este año, como todos sabemos, en la categoría senior pues las cosas no salieron deportivamente en un principio como se esperaba, pero bueno, ahora se han retomado un poco las cosas y a ver si empieza ya de una vez esta deseada regional de segunda categoría, que yo creo que vamos a hacer un muy buen papel en el que van a participar todos estos chavales que hoy hemos visto aquí, porque al final tú lo ibas viendo toda la temporada, que estás constantemente con el equipo y estos son los luchadores del Tijarafe, de Tijarafe, tijaraferos, de edad muy temprana, casi todos cadetes, y son los que han estado tirando del carro junto con los seniors, que también, pues la gran mayoría del municipio, y creo que ahora en la Liga Regional de Segunda se va a ver reflejado y la afición nos va a seguir acompañando seguro. Samuel, cuando tú, que hablarte de esto no es normal para ti, porque has presenciado muchas luchas en toda la isla de La Palma, pero ver tres finales hoy aquí con el terrero Camilo León como estaba, es el crecimiento que tiene abismal de la lucha canaria, es de locos. La verdad es que sí, la verdad es que sí, es una cosa que a mí se me pone la piel de gallina, porque bueno, amo el deporte en general, pero todos saben que la lucha, nací en la lucha. Y estaba hablando con los compañeros y recordando la lucha, no fue final, pero la lucha que decidió el título de la temporada pasada, que esto estaba a tope también, yo creo que más o menos a un nivel igual que el de hoy en cuanto a taquilla. Y la verdad que a los que amamos este deporte es para sentirnos orgullosos. Creo que se está trabajando bien, se está retomando. Desde aquí felicito al Balta, como equipo que después de tantos años no había estado en competición y vuelve a estarlo, y mira, y el primer año y campeón. Y les animo a que sigan trabajando e intentando sacar base, que al final es lo que nos va a hacer mantenernos y que esto siga creciendo. Samuel, felicidades por el trabajo que se hace en Tijarafe, enhorabuena, y enhorabuena por el título cosechado. Ok, muchas gracias a ustedes, felicidades a todos los campeones, al Candelaria de Mirca también, al Tedote no pudo ser, pero bueno, es un equipo que creo que está haciendo un gran trabajo también, y como una a ustedes por la gran labor que hacen para difundir nuestro deporte, que no decaiga. Gracias, pues, Samuel. Las palabras de Samuel, vamos a intentar, Alay.